Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 30 de mayo. Un muerto y 8 heridos es el saldo de una riña en el penal de Reynosa. No hay pistas de los asesinos del periodista Héctor González Antonio, asesinado allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez, de Protección a Periodistas, me dijo que en México hay un marco legal muy inequitativo para el ejercicio del periodismo. Un juez libera al fundador de las autodefensas de Michoacán y ligado al narcotráfico, Juan José Farías, alias El Abuelo. Dice que hubo un problema en su detención y lo liberó. Lo reciben como héroe en Tepalcatepec, allá en Michoacán. José Antonio Meade advierte que no se puede confiar en las autodefensas. López Obrador ofrece a campesinos de Oaxaca ser socio del proyecto del ferrocarril que conectaría al Pacífico con el Golfo de México. Ricardo Anaya encabeza un acto en el bastión zapatista en Chiapas, en Las Margaritas, y hace un guiño a aquel levantamiento del 1 de enero del 94. La Secretaría del Trabajo dice que el llamado de empresarios a razonar su voto no lesiona ni viola los derechos de los trabajadores. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, reconoce que esta ciudad se ha convertido en sitio de almacenamiento y distribución de drogas. 7 heridos y decenas de autos quemados es el saldo del incendio de este taller que está aquí en la Ciudad de México, en la esquina de ahí en la colonia Narvarte, el Obrero Mundial y Avenida Cuauhtémoc. Y en este momento el dólar interbancario se está vendiendo en 19.70 y en bancos, en ventanillas, mejor dicho, los bancos ya cerraron en 19.95. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y usted está informado. Gracias.